Hello, mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien. Y bueno, en el video del día de hoy no hay intro porque este video estaba pensado para Instagram, pero me lo pidieron tanto que decidí subirlo aquí en YouTube. Así que bueno, este look yo lo creé con la nueva paleta de Urban Decay La Hit, que por fin llegó a México. Como pueden ver, es preciosa y se pueden hacer looks cálidos que ahora para el otoño, bueno, ¿yo qué les puedo decir? Así que si quieren saber cómo pasé de esto a esto, pues quédense viendo el video. Antes de empezar, les quiero mostrar la paleta en todo su esplendor. Como pueden ver, tiene unos colores divinos. Así que bueno, ya la tengo aquí, ya tengo la base aplicada y también un poco de primer y mis cejas hechas. Así que ahora voy a tomar este tono que se llama Chaser, que es un tono de transición. Y con esta brochita voy a ir de adelante hacia atrás haciendo movimientos para pues poder ir depositando el color. Después voy a tomar esta que se llama Sauced, que es muy bonita también, y la voy a empezar a aplicar de la misma manera para que pues se vaya haciendo un poquito más cálido todavía todos estos tonos. Recuerden que la sombra de transición nunca se ve del todo, siempre nos sirve para que los demás tonos pues se integren y se difuminen mucho mejor. Y recuerden también hacerlo con una brochita de este tipo. Como pueden ver, yo solo uso la puntita de las cerdas y es de adelante hacia atrás y después en movimientos circulares. Ahora voy a tomar Heat Devil y con esta brochita también de Morphe voy a depositarlo en esta parte de aquí. Esta es la Morphe 433 y esta es solamente en el ala. Y esto es para ir obscureciendo esta área y darle más profundidad a la esquina del ojo. Y voy a hacer exactamente lo mismo con Cayenne, que es un poquito más cafecita. Así que como pueden ver, me estoy enfocando ya en la parte del ala y entrando un poquito a el primer cuarto de mi párpado. Ahora con la Morphe E36, este video no es patrocinado por Morphe, voy a tomar En Fuego, que es un tono rojizo precioso, y de nuevo estoy empacando justo ahí el color y muy poco a poco para que no se vea cargado ni mucho menos. Lo mismo del otro lado. Lo que quiero que vean aquí, mis amores, es que estoy tratando de hacer una especie de ala porque quiero que en el delineador, cuando quede encima, simplemente sea como una continuidad de todos estos tonos que estoy haciendo. Después voy a tomar Ashes con la misma brocha y lo voy a volver a empacar un poquito más abajo todavía para que la profundidad pues vaya cayendo en la parte del ala, de la parte de abajo del párpado donde va a ir pues justamente esta ala. Como podemos ver ahí, los ojos ya se empiezan a ver pues el degradado. Ahora con mi corrector Naked Skin de Urban Decay, también y con una brocha planita, esta no tiene marca, voy a hacer un corte de media cuenca nada más. Esto háganlo muy despacio, no se me desesperen si de repente no les sale bien. Y si queda muy cortado, con una pequeña Beauty Blender lo podemos hacer así. Lo vamos a integrar un poquitín. Ahora yo tomé esta que se llama Lumbre, pero como pueden ver es bastante como entre oro rosa y rojiza. Y pues se ve muy bonita, pero mi idea era que fuera mucho más clara esta parte. Así que decidí tomar otra de Makeup Geek, que en este momento olvidé el nombre, pero se los dejo aquí abajo. Y lo voy a empezar a colocar en esta parte para cubrir lo que ya había yo hecho, para que se vea un poquito más clarito la parte del lagrimal. Ahora sí, continuamos con Lumbre en la parte de en medio del párpado. Y esto pues va a ir dando así como un degradado muy bonito hacia lo más oscuro. También, esta es con una brocha planita, yo no la mojé, pero ustedes pueden mojarla para tener un look todavía más intenso. Y encima le estoy poniendo Dirty Talk, que es preciosísimo. Y ahora con la misma brocha de Morphe y ya sin producto adicional, estoy nada más difuminando e integrando todos los tonos. Ahora con mi delineador negro de NYC, que es mi favorito y el único que uso forever, voy a hacer el ala. Aquí realmente con este maquillaje creo que el delineador no debe ser demasiado grueso, sin embargo las pestañas que yo me pongo pues lo requieren un poquito. Así que pues bueno, estoy haciéndolo ni demasiado grueso ni demasiado delgado para que todavía se pueda ver pues todo el trabajo que acabamos de hacer en el párpado. Y como pueden ver, y ya lo saben desde siempre, a mí las cintas me sirven muchísimo para que quede perfectamente bien el delineador. Ya después quito las cintas y me voy a poner mis pestañas Nubound Some Lashes en Bombay, que son preciosas. Como pueden ver, queda divino. Y ahora nada más con la misma brochita chiquita de Morphe voy a tomar Sauce y Low Blow, los dos juntos, para ahumar la parte de abajo del párpado, mis amores. Como pueden ver, esto va a integrar todo el look. La parte de abajo del ojo no se me va a ver tan pelona
y ahora con Ashes y esta brochita de Morphe, que es la M432, voy a ponerlo muy pegado a las pestañas. Después tengo este lápiz dorado de Bisú que me regaló mi amiga Karina. Muchas gracias, amiga. Y voy a delinear la línea de agua. Ustedes pueden poner un lápiz negro, pero siento que esto levanta, ilumina mucho la mirada, le da muchísima luz y pues ya todo este look es cargado. Ahora, con una máscara de pestañas, esta, si mal no recuerdo, es de L'Oréal, pues voy a colocar mi máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Por último, me voy a poner este gloss que se llama Cherish de Jouer, y en la parte de abajo tengo el Patina de Stila, que es mi favorito. De hecho, ya me tengo que comprar otro porque ya no tengo, pero este gloss siento que completa muy bien el look porque es un color como melón precioso. Y pues este es el resultado, mis amores. Como pueden ver, es fácil, lleva un poco de tiempo, pero sabiéndolo difuminar queda lindísimo. Siento que los ojos quedan súper sensuales, coquetones, muy sexys. Y pues bueno, por favor cuéntenme si quieren más tutoriales de este tipo. Yo encantada. Y pues como siempre, mis amores, les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto.